Hola, ¿qué tal, gente de 0x3? Nos encontramos con una mujer preciosísima, hermosa. Ella es Natalia Valenzuela, presentadora del canal RCN, de estilo RCN, y nos dio una entrevista exclusiva para toda la gente de 0x3. Hola, Natalia, bienvenida a 0x3. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo están toda mi gente hermosísima de Ibagué? Bueno, 0x3. Natalia, ¿quién es Natalia Valenzuela? Contémosle a todos los ibaguereños quién es. Bueno, Natalia Valenzuela es una estudiante de 22 años que está en este momento trabajando en una gran puerta que se abrió a raíz del Reinado Nacional de Belleza, que es estilo RCN. Una mujer común y corriente, sencilla, que ama la vida, que le encanta compartir con sus amigos, que le encanta hacer yoga y, por supuesto, que la gente no tenga estrés. Sí, claro, lo más rico es estar 0x3, ¿no? Así es. Ya que dijiste que fuiste señorita Huila en el año 2010, ¿cómo fue esa experiencia del reinado? Bueno, pues una de las más bellas experiencias que he tenido, indudablemente ha marcado mi vida. A los 19 años recibí la propuesta para ingresar al Reinado Nacional de Belleza, pero decidí esperar y prepararme muy bien, porque no es entrar porque sí. Entonces, en el 2010 participé como señorita Huila en el Reinado Nacional de Belleza. Afortunadamente, las palabras que di en Neiva cuando me coronaron señorita Huila, que fueron: este año el Huila va a tronar en Cartagena, afortunadamente se dieron, porque fue un trabajo de mucha disciplina, de mucha dedicación, y que no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las personas sopitas que me apoyaron. Estudiaste economía, artes escénicas, eres modelo. ¿Cómo manejas todo este tiempo? ¿Qué haces? Bueno, se saca tiempo para todo. Antes estaba estudiando de día, pero ahora por el trabajo pues no lo puedo hacer, entonces pasé clases por la noche, pero es muy fácil. Yo creo que todo en la vida es saber administrar el tiempo, y todo se logra, hasta la visita, hasta Neiva me puedo ir a hacer, pero si saco el tiempo preciso, yo sé que se logra. Entonces es todos los días un trabajo de dedicación y, por supuesto, de mucho trabajo. Bueno, ya apartándonos del reinado y todo eso, yo sé que todas las niñas ibaguereñas quieren saber cómo se cuida Natalia Valenzuela, cómo mantiene tan hermosa todos los días. Cuéntales un poquito qué haces, qué te gusta hacer todos los días, y obviamente en alimentación. Bueno, pues me encanta hacer yoga, es algo que hago para la relajación, obviamente también para tonificar, porque es muy, muy bueno. Pilates es esencial, y te cuento aquí abiertamente, o sea, yo como de todo, de todo, de todo. Hace poco me sacaron en una revista como uno de los mejores cuerpos, y en la entrevista me preguntaban: ¿qué hace Natalia Valenzuela para cuidarse? Entonces yo les decía: todo el año pasado no fui al gimnasio, después de que gané figura Bodytech en el reinado, y tengo 6 años de gimnasio gratis, pero no fui porque salí como tan exhausta de toda esa preparación que tuve para Miss Colombia, entonces decidí como dar un receso. Entonces yo decía: no vayan a pensar que soy engreída o creída o lo que sea, porque dicen come de todo y la comida chatarra, no. Lo más importante es tener una buena alimentación y hacer deporte. Ese es el consejo que les doy. Bueno, Natalia, ya para finalizar, vamos a hacer una cosita. Te voy a decir 12 palabras. Tú me vas a decir con cada palabra qué se te viene a la cabeza, así de mentalidad, rapidísimo. Colegio. Aventura. Abuelos. Amor. Helado. Dili. Deli. Reinado. Úpale. Preparación. Huila. Amor. Belleza. Simpatía. Presentación. Coordinación. Estilo RCN. Natalia Valenzuela. Tacones. Natalia Valenzuela. Naturalidad. Indudablemente Natalia Valenzuela. Ejercicio. Carolina Cruz. ¿Por qué Carolina Cruz? Porque Caro y yo vamos al mismo gimnasio. Bueno, yo visitaba el gimnasio en mi preparación con Carolina Cruz, y es una dura para el ejercicio, y sé que esa mujer no falta diario al gimnasio, entonces por eso me dices ejercicio, y la primera persona que se me viene a la mente es Carolina Cruz. Y finalmente, 0x3. Ibagué. Bueno, estilo de vida. Exactamente, tu estilo de vida. Muchísimas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros con 0x3 y con toda la gente de Ibagué. Muchas gracias a ti por esa entrevista, muchas gracias a la gente de Ibagué por oírme, muchas gracias al programa 0x3, por favor, muy conectados, porque aquí sí que se vive 0x3. 0x3. Hola, soy Natalia Valenzuela Cutiva y mi estilo es 0x3.